Uy, aquí estamos de nuevo, otra vez lo mismo, no puedo creerlo, gente, otra vez. Increíble, pero estamos en un episodio de Bolsa With You. Ah, sí, esta es la última de verdad, o esa aspira partida chica y se fue presurimentada. Ryosho recibió lo mismo, la bala por mí, recibió la bala por mí. Lime ya no está, el ruido se la llevó. Oh, Dios, gente, y Beat se fue para unirse a los segadores. Un jugador tras otro, suprimidos. Soy el único que queda de nosotros, la única esperanza que tenemos. La misión. Oh, bueno, ya empezamos, ¿no? Yo juego uno, ya 104. ¿Tienes 60 minutos para fracasar? Ok. Ah, otra vez, 104 otra vez. No son muy creativos. Necesito un compañero. Si no, este juego durará muy poco. Iría hasta la estatua de Hachiko. Alguien habrá ahí que tenga lo que hace falta. Oh, no, gente. Neko está solo. ¿Dónde están los demás jugadores? Ok, no. Oh, vaya. Ay. ¿Qué pasa, chica? ¿No has desayunado? Nah, que no me apetece trabajar. Oh, ya veo. Entonces, juguemos. Los juegos hacen trabajos más divertidos. ¿Sabes que te encanta? Me encanta, no mucho. Ahora mismo no estoy para muchos juegos. Es decir, ¿te puedo hacer lo de esta semana? Nunca hemos jugado así. ¿Es legal? Apenas. Considéralo un vacío legal. Una triquiñuela para burlar la ley. Ay, es ridículo. La mesa del juego de la señorita Kinoshi. ¿Cómo se supone que voy a causar buena impresión? Ah, la dama de hierro, Bueno, tienes razón, el juego está chafado. 3 semanas seguidas, No tengo nada para estar para mí. Hay que preguntarse con qué trama el compositor. Yo solo quiero que mi trabajo sea, ¿cómo se dice? Gratificante. Eso. Quiero que mi trabajo sea gratificante. Entonces échale ganas, se ciega lo que se siembra. Muy gracioso y poco conveniente viniendo de ti, pero está bien. Esta semana será el pináculo de mi carrera como hostigadora. Buena chica. Esperemos tan solo que cuando nos pongamos quede algún jugador pendiente por ahí. Oh, Dios. Hola, ¿alguien? ¿Alguien? Contesten, si no he hecho pato todavía, no hay nadie. Ah, ¿todos los jugadores? Oh. ¿Mi teléfono? ¿Otro correo? El juego solo tiene un jugador, suerte. Oh, ¿cómo? ¿Soy el único jugador? Entonces no puedo hacer ningún pacto. No puedo luchar contra el ruido. Oh, Dios, gente, no, esto nunca había pasado. Arr, ¿cómo es que puede ser tan idiota? El gafa me lo ha jugado. Dijo que me había cobrado mi entrada. Y eran los otros jugadores. Maldita sea. Pero no puedo rendirme. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué podría pasar en los próximos 7 días corriendo? ¿Podría pasar los 7 próximos días corriendo? Espera, no. ¿Cómo una misión hay que cargarse algún ruido? Como ahorita, hablando, ¿no? Oh. Oh. Vaya, perfecto, ¿no? Pies para que los quiero. Mi frase, ¿no? Oh, no, gente. Igual que el primer episodio. El debut de este juego. Vinimos acá y estábamos en la misma situación antes de que se uniera Chiqui. Pero no puedo hacer nada, gente. No puedo hacer nada sin un compañero, lastimosamente. Así que ni modo, habrá que salir fugando, ¿no? Pies para que los quiero. Ay, es muy cerdo. Este juego está amañado. Oh, no, gente. Oh, jódanse. Estoy rodeado. ¡Yuhu! Segadores. Bueno, no sé quién era, ¿no? Sí, Sakira, por tu parte. ¿Te quedas solo para mí? Venga, vamos, que te. Una pequeña cuenta para atrás hasta que se te acabe el mando del espacio. 10. Oh, no, gente. Se acabó. 9. Carilla, me debes un ramen por esto. Vale, 8. Sí, señora, pero ¿dónde confíes? Esto no está hecho. 7. Ok. 0. ¿Eh? Chau, chau. Ah, chiquillo, yo lo siento. Ey, no tan rápido ustedes. ¿Qué por hacer? ¿Qué está haciendo aquí? Es él. No me digas, Bit. Sí. ¿Qué diablos hacen? No jueguen sucio. No pueden hacer eso. No pueden hacer un juego solo de un soldador. Quizá algún poseedor le guste. Pero a mí no. Oh. ¿A quién te invitó a este entierro? ¿No estás pensando en traicionarnos o sí? Me dieron una patética operación especial para que dirigirás a mis amigos. Y ahora quieren que me encargue. Quieren
han eliminado a un jugador indefenso que los cigarreros no tienen honor. Ahora sí me han hecho enojar. Se van a enterar. Oh, ay, qué bonito ser joven estúpido. Prueba a encender el cerebro, fiscales. Si luchas contra nosotros, morirás. Estás pidiendo terreno, pisando terreno muy espantoso. En efecto, qué clase de idiota. Deja a los jugadores para irse luego con los jugadores. Ustedes son los idiotas. No piso terreno pantanoso. ¿Eh? En Shibuya no hay ni un solo pantano. Ay, era literal, mijo. Era literal. Todos con cara de... así de... golpeándose la cabeza, ¿no? Ay, tú, cascos. ¿Qué? Vamos a hacer el pacto los dos, ¿te parece? Muy bien. Hagámoslo. Oh. O sea que Beat es nuestro nuevo compañero, gente. Oh. Ok, vamos a darles el candela, mijo. Oh, a ver cómo se maneja Beat. Porque con Joshua era como que de arriba abajo, de Chiqui era, no sé, dándole a los monstruos el que aparecía. Pero por lo menos en el año, hoy sí vino Beat por ahí. Muy bien, muy bien. Wow, estamos sintonizadísimos. Ok, qué genial. Okay, estoy con la configuración de la vez pasada, por si acaso. Ay, maldita sea. Muérete, lana fea. No quiero ser el especial porque no sé cómo va a suceder, va a ser la cosa, pero bueno. Hicimos medianamente bien. Bueno, medianamente estalla, ¿no? Ok, listo, gente. Sello de beat también. Muy bien, gente. Oh, 10.000, lo necesito. Apuñalados. No pintan nada, colegas. Ah, gusano moscoso. Se compraron las contemplaciones. Oh, oh. Oye, cascos. ¿Eh? Hay que salir volando de aquí por aquí. ¿Eh? Oye, espera. Como cuál gallina somos, ¿no? Serán. ¿Usan huir? ¡Vuelvan aquí! ¡Ea! Suki, pasa alto. ¿Por qué deberían parar? Hay que informar a los jefazos. Sabes que funciona así. Pero. Ah, disfrutar más de su castillo si te lo comas con calma. Sí, llevas razón. Hola, aquí Tashiro, Ruta 3. Tenemos una emergencia, un segador. Y ahora empieza la fiesta, de verdad. Oh, vaya. Oh, alucinante, lo logramos. Sí, por ahora. ¿Estamos a salvo? Ya, bueno, tú, basta de tanto... esos de flojos. No te me ponga a cansarte. Por favor, ¿quién se está cansando? ¿Y exactamente por qué has hecho un pato conmigo? Porque te iban a acabar contigo. No iba a dejar que murieses de un modo tan fácil. Claro, eres mi héroe, ¿no? Eso es. Espera, ¿me estás jodiendo? Mira, amigo. Te lo debía, ya está. ¿Por qué? Por colgarte de Rain. Ah, no fue nada, era tuyo y te lo devolví. Un momento. ¿Esa es la única razón por la que me has ayudado? Vaya, dude, no te quieres un cegador, te matarán por sustante con un jugador. Ah, dude, deja de quejarte, al menos sigue vivo. Ok. Ya no tienes alas. Eso sí, para eso parece. ¿Te da igual? ¿El qué? Lo de ese cegador era patético, amigo. Me está hartando de cómo hacían las cosas. Estoy mejor entre los buenos. Oh, bueno. Pero ya, déjalo. ¿Tú qué haces otra vez en el juego? ¿Y qué pasó con el de mi gado que iba contigo? ¿Lol? Bueno. ¿Dónde estoy? Yo no, otra vez aquí. ¿Ha acabado el juego? ¿Cuándo? ¿Cómo? Joshua. ¿Dónde está Joshua? ¿Quién? Enhorabuena, vencido una vez más. ¿Soy el único que queda? Has jugado bien. Permíteme que un momento para felicitarte y darte las gracias por tu ayuda. ¿Ayuda? Lo dudo mucho. Nos libraste de Chicho Minamimoto Rebelde. ¿Rebelde? ¿No está con ustedes? Entonces es la última misión. Yo no ordené. Nos usaste. ¿Qué le han hecho a Joshua? Ya no hay ningún Joshua. No. Se llevó el peor del ataque de Minamimoto. Ambos se volatizaron.
pues enterrados en el olvido, sin duda. Ah, entonces, ¿murió protegiéndome? Ah, ¿por qué haría eso? Debió de cuidar de cierto afecto como compañero. Eso sí, fue un necio. Ningún compañero merece tal sacrificio. Fui yo. Le culpé por haber muerto por mi culpa. Ya lo acusé de dispararme. Yo lo acusé de dispararme, pero era inocente. Hice lo que se sintiera como si me viese algo. Yo no. No confié en él, mi compañero. Ni siquiera me disculpé. Oh, diablo, soy lo peor. Nunca le dije a Yosha qué es lo que sentía. Lo ve que lo toma muy a pecho, pero no tienes que por qué culparte. Técnicamente nunca participó en el juego. No llegó a existir en el IM. ¿Cómo podría desaparecer? Si para empezar nunca estuvo aquí. Ah, no tiene gracia, payaso. Y no olvidemos otra vez transgresiones. ¿Inferir en el IM desde fuera? ¿Colgarse en el juego? Los vivos no tienen derecho a jugar. Y ahora tú también debes de ser castigado por ser cómplice de sus delitos. ¿Castigado? Será suprimido. ¿Qué? Al menos se aplicara la norma al pie de la letra. ¿Eh? Oh, por suerte para ti, pagamos nuestras deudas. El magnánimo compositor ha decidido. Déjate participar en un último juego con una sanción. No puedes negarte. Oh, vaya, ¿otro juego? ¿Pero y Chiqui? Ah, ¿qué pasa con ella? Nada. El último juego se declara nulo y sin efecto. Tendrás que pagar un derecho de entrada. ¿Esa es la sanción? No. La sanción que quedas descalificado de futuros juegos. No te permitiremos participar indefinidamente. ¿Esta es mi última oportunidad? Ahora debo comprarme tu derecho de entrada. ¡Ah, yo ya pagué! ¿Tu última entrada? Sí. Pero por cada juego se paga un precio distinto. Nada más de compositor. Me temo que no puedo saltármelas. Ah, maldita sea. ¿Qué más me pueden arrebatar? Ya lo hemos hecho. ¿Qué? Oh. Vaya faena, amigo. ¿Cómo puede ser tan mamonazo, what? Hay gafas. Va y se pilla a todos los jugadores como entrada. Ay, da igual, no tenía elección de todas formas. Chiqui. Tienen a Chiqui. ¿Qué puedo hacer? Solo ganar. Yosha también. Yosha me brindó esa oportunidad. No la desperdiciaré. Tengo que seguir vivo. Ah, ok. Pues, vamos. ¿Cómo? Tú vienes conmigo, cascos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a un sitio? Como he dicho, tengo que cumplir esta misión. Al paso subterráneo de la estación. ¡Vamos! Espera. ¿Has oído lo que te he dicho? Joderme. Bueno, vídeo es una trabota capaz de pasar, me agarraste por ahí. Ah, un lugar vacío, ok. Ah, ok, esto es de cómo manejar a Beat. Ah, tiene sentido, ¿no? Bueno, ahora de ahí donde no nos han pedido. Ok, eso fue bastante trippy, no lo voy a negar. Pero bueno, al menos podemos ir avanzando por acá. Este es el río de Shibuya. Donde Yosho quería ir. Otro estúpido mono de los pi. Ah. Oye, con calma. Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué diablos? Si tengo el pin aquí, llave aquí mismo. ¿Por qué no se rompe? Ah, ¿pin llave? Sí, los jugadores tienen uno para abrir cada zona. ¿Tienen llaves? ¿Cómo te es que he abierto el otro muro? ¿Abierto? Quieres decir que lo has desusado. Ah, se tarda bastante en abrirlos. Pasamos, ¿no? ¿Importa cómo? A ti desde luego que no. Además, romper muros sienta mejor. Eso es de locos, amigo. Sigue así y no aguantarás hasta el final de la misión. Da igual, amigo. Ah, qué diablo, déjame pasar. Ok. Puede que no tengas la llave adecuada. Está dando beat con toda la pared, me imagino. Jódanse. Necesito otra llave. Mira, dejemos esto por ahora. El 104 está por el otro lado del mundo. Hay que darse prisa, se acaba el tiempo. Bueno.
lo que tú digas. No sé qué voz hace. Bot, mírame a mí. Mira, no sé qué voz hacerle a Beat, sinceramente, porque es como un muchacho, pero a la vez como que un tipo rudo. Igual como que no sé tan bueno. Director, me informaré de otra rebelión, señor. Un ciudadano nuevo que acaba de ordenar. Que atacaba orden suya directa suya, señor. Sería su nombre. De nombre. ¿Qué? Lleva con nosotros 8 días. Ah, sí, el chico. Con su permiso, señor, me gustaría culparme de él personalmente. Como maestra de juego, por supuesto. No, Kino, Konishi, permanecerás a la espera. ¿Con qué fin, señor? Necesito hablar con el compositor. Señor Kitanji, no puedo cuestionarlo, pero el chico ha estado de servicio 8 días y no ha conseguido ni un solo punto. ¿Para qué molestar al compositor cuando ya está sentenciado? Jajaja, Kino Konishi respondió, ¿no, eh? ¿Se ha helado el infierno? Partimos del castigo según la infracción, no el infractor. Oh, lo entiendo, señor. No haré nada más hasta que el compositor haya hablado. Ay, niño estúpido. Ni un mono elegiría el bando perdedor. Ahora que no puedo finiquitar el juego en el primer día. Tengo que idear una nueva estrategia. Pensar más a lo que pasa. Menos mal que nunca cometo errores. Oh, diablo. Se ve tenebrosa esta tipa, ¿eh? Wow. O sea que ella es la maestra del juego. Ok, ya, muérense. O sea, no sé cómo... ¿Cómo va a ser esto? Ok, de entrada no entiendo cómo hacer. Oh. Ok, entendí las instrucciones. O sea, leí las instrucciones, pero como que no entiendo mucho de qué va la zona. Es como formar pareja, pero no sé por qué me equipa. No sé, pero vaya, lo hice bien a la primera. LOL. LOL. Lo hice bien. Me salió de chiripazo, como digo yo siempre. O sea, ¿qué te parece? Ah, tira las cartas malas y quédate con las buenas. Ponlas juntas. Y vale para casa. Ay, es confuso. Pues desconfúndelo. Oh, hasta el juego sabe que yo no sé explicarlo. Tendrás que apañártelas. ¿Cómo? Pero si es tu técnica. Yo solo sé que no sé nada. Porque Ryan me lo explicó, bueno, mejor dicho. Oh, gente. Ay. ¿Crees que partamos otra vez? No, ya es suficiente. Ahí con la práctica del maestro, como dicen, ¿no? Ok, bueno, al menos ya objetivo cumplido, muro despejado. Mirada ardiente, ok. Bueno, no sé qué tanto tengo que hacer, pero yo aquí estamos. Ah, bien, lo logramos. Y terminó el tiempo, gente, bien. El reloj ha desaparecido, todo despejado. Ya menos, quedan 6. Primero tengo que preguntarte algo. Ah, ¿qué, amigo? Juguemos el juego y ya está. Confía en tu compañero. Esa es la clave para sobrevivir aquí. ¿Con qué tengo que saberlo? ¿Has dicho que me ayudaste a devolverme el favor? Sí, ¿y? ¿Esa es la única razón? No me puedo permitir sorpresas en este juego. ¿Por qué te metes en este atolladero? ¿Es un atolladero? Ni yo entendí. ¿Eh? Mira, amigo, no capto tus palabrotas. O tu juego de palabras, pero sí tengo otro motivo. Bien, ¿cuál? Quiero que haya otro compositor en Shibuya. ¡Yo! A ver, ¿dónde le puede hacer esta voz? Oh. He vuelto con Ishii. Señor Kitanji, ¿ha tomado una decisión? Sí, después al nivel de su condición de segador. Desde ahora trátalo como un jugador más. ¿Cómo lo tiene? No habrá que recordarte con Ishii. Que tu obligación es suprimir los dos jugadores, ¿no? Eres la maestra del juego. Dele por hecho, señor. Bien. Pero para asegurarnos que todos los jugadores lleven pines T. ¿Pines de tienda? Señor, los pines de pines T mejoran las prestaciones de los jugadores. Pero ¿y los efectos secundarios? ¿Todo por castigar a un trío ignorante? A un niño ignorante es arriesgado. Es lo que quiere el compositor. Yo se lo agradezco. Bastante hombres hemos perdido ya. Sí, señor. Y declaro el estado de emergencia en el IM. Eso no suena nada bien, gente. ¿El estado de emergencia? Haz los preparativos. De inmediato. Ay, algo va mal. ¿Por qué tanta alarma por un simple rebelde? Está ocultando algo. Tengo que actuar ya. Pero no a ciegas. Todo buen plan. Empieza con datos concretos. Bueno, gente, bien, dado que terminó bastante rápido el episodio 1,
Bueno, el primer día de la semana 3, pues vamos a darle un poquito más a ver qué tal, qué sucede. Hoy solo dice los días que cuenta, gente. ¡Wow! ¿Llegó listo para el segundo día? La misión ha llegado. ¿Entiendes el plan? Sí, lo hablamos ayer. Pasamos de la misión y se vamos al río Shibuya. ¿Cuándo será el compositor? Este juego será historia y entonces... vamos, amigo. ¿A dónde? Ni siquiera habéis mirado la misión. No me digan, ¿quién va? ¿Quién va? Saludos. Soy la maestra de este juego de esta semana, Mitsuki Tonishi. Esa es la rana de hierro. Aparta, amigo. Aparta, tipa. No tengo tiempo para ti. Qué primitivo. ¿Te crees que no sé lo que tramas? Vas a ignorar la misión y causar problemas por de algún tipo. ¿Y qué? Yo no soy un segador. No tengo que cumplir una misión, ninguna misión. Lo que imaginaba. Pues realmente informarte de que ayer fuiste oficialmente expulsado del juego segadores. Y a partir de hoy solo eres un segador jugador. Pues, lo que tú digas. No puedes despedirme porque renuncio yo. No actúes como un niñato. ¿Y crees que estoy actuando? No, ya veo que te sale de lo más natural. Pues claro. Vamos, Pete, ya deja eso, amigo. Te está vacilando, te está jodiendo. ¿Qué? Ya no puedo invertir en la evolución. Invertir la evolución y hablar tu idioma. Te lo resumí. Tal vez ahora seas un jugador, pero violaste las normas de los segadores, lo que significa que serás sancionado. ¿Te explicarán los puntos de un segador determinan tu esperanza de vida? Sí, yo paso de todo. Tienes 0 puntos. Veo que no eres muy aplicado. Tenía que susurrarle ruido un chongo a los jugadores. No me apunté para eso. Entonces no entiendo para qué te apuntaste. El éxito de una persona se nutre del sacrificio de otra. Y además, si no me equivoco, tu único motivo para hacerte segador es lo que llevas sobre ese hombro. Un ruidito. ¿Algún niño? ¡Cállate! ¡Tú no lo sabrás! Como quieras. 0 puntos. Eso te deja unos 5 días de vida. Incluido hoy. ¿Qué? ¡5 días! Entonces no llegaré al final del juego. La sala de los segadores. No te dan carta blanca para hacer lo que te se antoje. Medita sobre ello durante el tiempo que te queda. Ahora, jugador, para honrar tu caída en desgracia, ¿qué tal si te cobre con derecho de entrada? Oh, no, gente, le robó esa cosa. ¿Qué? ¡No! Me pregunto qué será lo que más quieres. ¿Pudiera ser este ruido? Lo sé, ¿verdad? ¡Devuelve la bruja de hierro! Tengo una idea mejor. Ya, ¿y a qué esto parece distraerte? ¡No, no lo hagas, canalla! Oh my god. Y la hizo ping. Así, mucho más manejable. Ahora ya puedes centrarte en mi misión. Ay, ¿por qué? ¡Dame ese ping! Primero, la misión. A ver esto. Tener 6 días. ¿Días? O hasta que mueran, lo que suceda antes. No necesito 6 días. Puedo acabar con esto aquí y ahora. Ah, respuesta impetuosa y predecible. Déjame terminar. Sigue saliendo en falso y te descalificarán. No te importará lo que le pase a este ping, ¿eh? ¡Ah, jódanse! ¡No es justo! Llegados a ese punto, me trasladaré a cierto lugar. Ahí me quedaré durante los próximos 6 días. Tienes que encontrarme. ¿Cómo es el juego del escondite? Solo hay que encontrarte pan comido. Correcto. Lo llamamos de Potencia Segador 2, el escondite. He elegido algo acorde a vuestra edad. ¿Qué has dicho? Les deseo suerte. Ay, toma, lo vas a necesitar. Un pin de jugador. Antes estoy deseando ver cómo lo seré todo el sin se ahoga. Ahuega, bien, gente. Incapaz de encontrarme, incapaz de evitar la muerte de los encuentres. A cuidarse. ¡Ay, devuelve aquí, hijo! El reloj. Ahora se ha oído. Por ahí se va al 104. Tú, olvídalo del río, Shibuya. Hay que ir tras ella, amigo.
Necesito ese pin. Si no, de nada servirá ser el compositor. Espera, ¿por qué? El ruido que llevabas encima, que... Ah, no era ruido, cascos. ¿Eh? Vámonos. Oh my god, gente. Pues nada, lo voy a dejar hasta aquí, gente. Ha sido un gran capitulazo. ¡Wow! Lo que se viene para estos últimos 7 días. Uf, bueno, nos vemos, gente. Bye. I don't care about imaginary boundaries, but somehow I'm afraid to go over them. Cover up all the scars and memories. Creativity is all that I got, so let me shout and wake you up.